Oído Cocina, tu programa gastronómico en La Vega Baja. Hoy en Oído Cocina visitamos Almoradí en pleno mercado con su tercera semana de la alcachofa. Hablaremos con la alcaldesa y veremos qué tapas nos han elaborado en el evento Tapea con Alcachofa. Pues bueno, empezamos el jueves con la apertura de esta exposición en el Casino de Almoradí y bueno, hemos querido unir un poco lo que era el pasado que se hizo al final de los años 60-70 en Almoradí con los últimos años. Hemos querido hacer una fusión en el tiempo de estas iniciativas que siempre se ha tenido Almoradí con la alcachofa. Y el jueves inauguramos, tuvimos una charla de nutrición porque hay que poner en valor la alcachofa como un gran producto de la dieta mediterránea. Ayer hubo una ruta para escolares que también hay que involucrar a los niños en el conocimiento de nuestros productos, de nuestra huerta y de nuestro entorno. Y hoy es el día grande con esto que estáis viendo de todo el proceso de lo que es la alcachofa, desde que se planta, desde que se corta, hasta cómo se elabora platos en cocina y cómo se hacen las conservas, que sería el producto final que sale de la conserva de la alcachofa. Y una degustación de los bares que se han unido también para demostrarnos la capacidad culinaria que tienen con este producto de alcachofa. Perfecto, y culminará ya hoy con una torra, ¿verdad, de alcachofa? Sí, esta tarde es una torra, que es otra modalidad de hacer las alcachofas también a la brasa, para enseñarle a la gente que la alcachofa se puede cocinar o se puede comer desde cruda, que no hace falta cocinarla, a la brasa, elaborada y bueno, de todas las formas posibles, y además está buenísima en cualquiera de las modalidades. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Iremos viéndonos porque aquí en Almoradí sois un municipio con mucha actividad gastronómica, ¿verdad? Sí, sí, nosotros la gastronomía es uno de nuestros puntos fuertes. Y bueno, la alcachofa une esos dos sectores, el gastronómico, que es muy potente en nuestra localidad, y el agroalimentario, que también es muy potente, la agricultura y la conservera. Loli, desde Kiosco El Paseo, pues explícanos un poquito la tapa con la alcachofa que nos has preparado. Bueno, este año nuestra reina va acompañada de algo muy típico también de la Vega Baja, y es nuestra pelota. Y después lo hemos querido acompañar con una salsita de almendra con una viruta de jamón. Y la alcachofa está confitada en aceite, está poquito a poco y está súper rica. Muy bien. Bueno, vemos aquí que también tienes muchísimas tapas más que has traído, ¿no? Aquí sí. ¿Alguna más que destacar? Bueno, tenemos la que presentamos el año pasado, que tuvo mucho éxito, y es un flan de alcachofa con su crema de piquillo, con un trocito de alcachofa rebozada. Perfecto. Muy rica también. Después, mira, tenemos alcachofa rellena con puré de patata, con una escadilaba y después lleva gula salteada. Súper rica. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo está yendo este primer día? Bueno, es el segundo día, ¿no? Sí, el segundo día. Bien, anoche salió gente y ha empezado a ambientarse. Esperemos que hoy sea un éxito la alcachofa en Almoradí. We'll be right back.
valenciano la tapa que habéis preparado este año para la tapia con la cachofa? Pues la tapa es un purito de gamba con jamón y alcachofa en tres texturas. Es una crema de alcachofa, alcachofa en chip, la alcachofa hervida como se conoce y la gamba enrollada en jamón, con una viruta de jamón. Bueno, el segundo día ya del tapia con alcachofa, ¿qué tal la gente, la aceptación que está teniendo? Bien, la gente normalmente en Almoradí, el día bueno es hoy y mañana. Ayer se puede decir que es el entrenamiento, la gente sale uno, ve, prueba, comenta, pero el día fuerte tiene que ser hoy y mañana. ¿Estáis aquí en la plaza para que también la gente que está circulando con el mercado? Sí, puesto que coincide con han hecho coincidir la alcachofa, el evento que hace el Ayuntamiento de la Alcachofa, la tercera semana de la alcachofa, que se venía ya muchos años sin hacerla, hemos salido a la calle para acompañarlo. Perfecto. Acompañar y estar aquí con el Ayuntamiento en apoyo. Carni, desde Resalto de los Infantes, ¿qué tapa nos habéis elaborado este año en el tapia con alcachofa? Hola, buenos días. Pues mira, os hemos preparado una alcachofa con rellena de rabo de toro, con su salsa de su guiso. Y bueno, ahora nos traerán más cosas, nos traerán timbal de sepia, que es la tapa que llevamos a Madrid Fusión. Tenemos una pelotilla porque siempre hay gente que no le gusta la alcachofa, pero deben de probarla. Y bueno, os ofrecemos aquí hoy las tapas, también todo el fin de semana en Los Infantes. Hemos hecho todo el mes de febrero unas jornadas con alcachofa que han sido muy exitosas, que todavía continúan hasta mañana. ¿Cómo han ido? Y bueno, muy bien, muy bien. Ha venido gente de fuera, de Aspe, de Alcoy, de Novelda, o sea que muy bien, muy, muy contentos por la respuesta que ha tenido la gente. Bueno, ya por último, coméntanos un poquito, Resalto de los Infantes, qué tal fue en Madrid Fusión, ¿verdad? Que hicisteis allí alguna ponencia, ¿verdad? Muy bien, muy satisfactorio que, bueno, poder llevar un producto tan valioso que tenemos aquí, poderlo llevar a Madrid, donde aquella feria era a nivel mundial, donde todo el mundo pueda ver las diferentes formas de cocinar la alcachofa. Y bueno, muy contentos, nos vinimos muy contentos porque lo que cocinamos gustó mucho, que fue el timbal. Y bueno, también hicimos una ensalada, la típica ensalada de alcachofas, cruda, y muy bien. Fue Madrid Fusión, es un abanico donde abrirte al mundo, de llevar la alcachofa para que todo el mundo la conozca. Tapia con alcachofa desde Resalto Ciudad Deportiva de Almoradí, ¿qué nos habéis preparado? Pues aparte del arroz que también estamos preparando, hemos hecho un flan es un pastel de alcachofa que lleva una salsa americana y unas gambas. Esto es un salteadico con bacon, unas alcachofas, huevo, unos espárragos. Esto es un triángulo, pero lleva brócoli, alcachofa, un poco de pollo, una salsa y luego estos los dulces, que es el flan de huevo con alcachofa y un pan de Calatrava también con alcachofa. Muy bien, y la aceptación de la gente es genial, ¿verdad? Bien, sí, esperemos que sí, acabamos de empezar como quien dice y esperemos que tengamos éxito, que la gente le guste y que venga. Pues vale, te dejamos seguir haciendo el arroz, muy que bien. Vemos que está ahí. Muy bien, está a punto de emplatar. Genial, muchísimas ¿vale? gracias y muchísimo éxito. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Primero de todo, como presidente de la asociación, ¿cómo se está desarrollando este tapia con alcachofa que empezó ayer? Pues muy bien, la verdad es que ha sido todo un éxito. Ayer, sabes que empezamos, ayer mediodía. Y bueno, muchísima gente por el grupo de WhatsApp con los compañeros, ha sido un éxito. No sé por qué, si es la forma de cocinarla o en sí lo que es la alcachofa, atrae muchísima gente, sobre todo gente de fuera, y le sorprende muchísimo por las maneras, las miles de maneras que hay de cocinar esta hortaliza.
muy bien. Bueno, y de Cervecería Ángel vemos que tenéis aquí ya las tapas que habéis elaborado para este año, ¿verdad? Coméntanos un poco las tapas. Bueno, hemos presentado a concurso un muffin de alcachofa, que es un trampantojo, o sea, parece que sea como una magdalena o un muffin y tal, pero que realmente es salado. Entonces lleva alcachofa y arriba lo que veis es una cremita de anchoas, ¿eh? De queso mascarpone con anchoas. Entonces aparenta lo que no es, lo que llamamos un trampantojo en la cocina. Luego aquí también tenemos una carrillera con crema de alcachofas, rellenas de jamón con una bichisoise, con un fondo de bichisoise, una típica ensaladilla, un pincho de tortilla con morcilla. Bueno, nos hemos traído aquí solo una pequeña muestra de lo que tenemos en el local. Es imposible trabajar con tanta tapa aquí, las condiciones que no tenemos cocina ni nada. Pero bueno, estamos muy animados y yo creo que merece la pena estar aquí. Para esta tapia con alcachofa. Esta ruta hemos realizado un calderón de alcachofa relleno y lleva bacon, cebolla, bechamel, un poquito de especias y luego va cubierto con queso y gratinado al horno. Muy bien. También vemos aquí más tapas que tenéis aquí en la plaza, ¿verdad? ¿Cuáles son? Son las nuestras que normalmente solemos hacer y la que más triunfa en nuestro bar es la alcachofa escabechada, que lleva ese picada de ajo con laurel y a la gente le encanta. Esa ensaladilla de alcachofas que todo el mundo ya conoce y la típica tortilla de alcachofas que se suele hacer. Perfecto. ¿Y qué tal la respuesta de la gente en estos dos primeros días de tapear con alcachofa? De momento, la verdad que hay bastante aglomeración de gente, está yendo muy bien. Yo creo que la alcachofa siempre atrae mucha gente a los pueblos, es un plato típico y tradicional y que algunos pueblos no conocen tanto como en la Vega Baja. En el Rincón de María también elaboraron una tapa con alcachofa. La tapa era alcachofa con manitas. Las manitas estaban desmenuzadas por arriba y por encima también llevaban unas patatas crujientes y sal maldo. El Rincón de María es la primera vez que participa en este concurso y han tenido una gran aceptación. El establecimiento lleva muchos años en Almoradí, pero tiene una nueva gerencia desde hace poco más de dos meses. El Rincón de María lo puedes encontrar en la calle Purísima, al lado de Mamper. Nos acercamos ahora a Cafetería Estación de Autobuses de Almoradí. Allí también nos muestran su tapa elaborada, que se trata de una alcachofa hervida con bechamel y jamón. Una tapa muy sencilla y sabrosa, que han podido degustar todos los que se han acercado a la estación de autobuses de Almoradí. Llevan ya sobre los 3 años participando en este evento y promocionando la alcachofa de la Vega Baja. En Restaurante Martín también nos muestran su tapa participante, elaborada con alcachofa. Delicias de alcachofa es el nombre de la tapa, compuesta por un pastel de alcachofa envuelto con bacon y gratinado al horno con alioli. En Restaurante Martín tienen un gran abanico de tapas con alcachofa, como pueden ser alcachofas con almeja, un crocante de alcachofa, la ensaladilla de alcachofa, alcachofa chips con gulas y huevos de codorniz, alcachofas rebozadas y paella con alcachofas. Oído Cocinas, tu programa gastronómico en La Vega Baja.